PEGI 18. So, the Chad Council sends only one horseman, even to the past. No, this visit is unsanctioned. In fact, no one knows you're here. But sometimes, the hero dies in the end. Ask your brother. Interesting. Perhaps you'll succeed after all. Either way, it will be quite a show. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más a Corojos y tengo el excelentísimo placer de traeros otro capítulo de Darksiders. A ver, ¿qué tenemos que hacer? No me acuerdo. Ya me he equivocado el botón. A ver. ¿Esto lo leímos? Con la habilidad de agarre mortal, Muerte puede agarrar ciertos objetos a gran distancia. Muerte lo aprovecha para arrastrarse hacia sí mismo hacia objetos grandes o para traer hacia él objetos más pequeños. Vale, tenemos. ¿Estábamos con misión principal? ¿El corazón de la montaña? No me acuerdo nada. Es que llevo 3 o 4 días sin jugar, tío. Esto ya lo he mirado. Aquí no hay nada. Esto he mirado. Planta superior. Vale, pues. Eso de ahí es lo único que nos falta por mirar. Pues nada. Bueno, a ver, el resumen, que no he leído el resumen. Has despertado al Has despertado al custodio durmiente del templo perdido. Ahora debes ir a la fundición y encontrar al guardián, la mayor creación de los hacedores. Voy a encender el aire que empezamos ya con calor. Yo siempre con calor o frío. Sobre todo calor. Ay, Dios, estoy... Reventaje, dormí fatal, os lo juro. Y bueno, pues como siempre. Sí, pero hoy he dormido muy mal. De verdad. ¿Tú por qué estás arrinconado? ¿Que te han castigado? No sé, pregunto. Tú primero. Gracias. Tú primero. Gracias. ¡Ey! Se ha quedado ahí. No puede ser. Vamos, golem. Creo que ya está. ¡Oh! Me mando dinero, tío. ¡Hala! Aquí sí hay cosas para romper. Toma. ¡Guas! ¡Guasa! ¡Misa! ¡Guas! ¡Oh, sí, nena! ¡Guas! Toma ya. Venga, venga, la puntita. ¡Us! Y que te pones donde no debes. ¿Y la palanca que ya quedé atrás, que hemos visto? ¿Para qué? ¡Wasa! ¡Us! Va, vaya mierda. ¡Oh, sí, baby! ¡Wasa! ¡Uy! Pues ya está, ¿no? No hay más nada. Bueno, sí, está esto. No llega. Pues nada, vamos a ponerlo. ¡Ey! Hizo ruido. ¡A la mierda! Sí, bueno, yo me sigo preguntando. Lo que hay atrás, tío. A ver.
Porque detrás hay una palanca, tío. No sé para qué sirve. Esta. ¿Ya la he usado? Ya la habré usado. Pues nada, va. Pues volvemos abajo. Vámonos, Khan. ¿Qué es lo que pasa? Hago cosas y luego no me acuerdo que las he hecho. Las salí en el capítulo anterior. Bueno, Golem, te quedas aquí un ratico solo, ¿vale? Volveré. Tatán, tatán, tatán. Todo por ahí. Disculpe. Vale. Guau. ¿Hola? Ah. Pero... Ah, vale, por aquí. Vale, 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 vale. Sube más. ¿Estás a tope? ¡Uy! ¿Por arriba? ¿Habrá algo arriba? No. Cuidado, no te caigas, mi amigo. Esto por la izquierda, ¿no? Sí. Vamos. ¡Oh, sí, nena! ¡Oh, sí! Así sí que hace uno plataformas. Madre mía, con la marica cogiéndose a todos. Si es que no puede ser. ¿Cómo bolas, coño? Vale. Hola, señor. Nada aquí, qué raro, ¿no? Vale. ¿Cómo la lío? ¡Qué emoción, eh! Esto que no me convence. Venga, burro, a cargar. ¿Que no te convence? Sí, eso de que se, está como corrupto. Bueno. ¿No te lo he dicho yo que está como corrupto? Si es que soy adivino. Protector corrupto. Upto. ¿No quieres ser mi amigo? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Cabrón. O sea, morir de escoria. Pues dale duro, muerte. Dale duro a ese cacho de piedra, constructo de mierda. Vas a morir, desgraciado. ¡Ah, cabrón! ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Esto qué es? ¡Hijo de puta! ¿Ah, cabrón? Ah, vale. Ahora, ahora sí me dejas o qué. Joder, macho. Y ahora tu puta madre, desgraciado. Venga, va, tírale. Ahí, ahí, ahí. ¿Dónde vas, amigo? De aquí, que te voy a dar un poquito de lo bueno. ¡Oh! En toda la boquita. Ven para acá, ven para acá. ¡Asa la mierda esa cabeza! La muerte siempre gana. ¿Y esto qué? Hostia. Espérate, vea sombrera, ¿no? ¿Estas son nuevas? Ah, pues son caca. La verdad es que el tunearme esta va de puta madre, ¿eh? Vea unas buenas papas, la cabrona. No es mejor que el martillo. Pero oye, mete, mete jalana, ¿eh? Mete mucha traca. Sí. Si me la vuelvo a tunear un poquito más. Es que me la pones muy dura. ¿Tan poquito? Bueno, va. Algo así que esté muy... Esta es la nueva, ¿no? O sea. ¿Esta? Daño, daño de fuego. ¿Esta qué es? Ah, vale. Vida rara por golpe, ¿no? Probabilidad de crítico. Hostia, tanto. Sacrificar.
Prueba de crítica. Daño arcano, descarga. Probabilidad crítica. Mucho crítico, ¿eh? Resistencias. Hombre, resistencias. Si me da resistencia... Bueno, es que es un arma. Me interesa DPS. Esto, experiencia a tope con la cope. Daño crítico. Daño crítico arcano, defensa. Daño crítico, vida. Fuerza. 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 Daño crítico. Mira, crítico y fuerza. Tiene las dos. Te aguantarete cuando me ha salido. Resistencia 28. Oh, sí. De 122 a 128 de daño. 27 de hielo. 11 de crítico. 21 de daño crítico. 16 de fuerza. Puedo subir el daño crítico a 24. Probabilidad crítica a 13. O fuerza a 18. Ya está, no me dan más cosas. ¿Por qué? ¿Está limitado? Joder, tío, qué putada, ¿no? Bueno, vale. Pues nada, pues me pongo... Yo qué sé. Crítico, ¿no? A 24. O fuerza. No sé. Pito, pito, gorrito. Con cuatro de los tres yo elijo. Vale, pues daño crítico. Ya está. Ay, que al final no he mirado la hombrera. Era. Que no he mirado la hombrera. No cambies. Fuerza 14. Claro, esta lo que hace es sustituir la fuerza por la defensa, ¿no? Claro. Subo vida. Pues chico, estoy por quedarme como estoy. Y prefiero centrarme en lo DPS. Vale, pues nada, vámonos, Khan. Come on everybody. Vale, creía que era eso dinero. Vale. Ok, pues nada, vámonos, va, vamos. Vale. Yo primero, sí, hombre, of course, por supuesto. Además, esa que al lado. Pues la gloria de mi madre, estamos al lado, tío. ¿Dónde? Khan, ¿dónde? ¿Dónde nos ponemos? Debes colocar la piedra en el guardián. Hemos visto su obra, jinete. La corrupción emana de ahí. Los otros dos corazones de piedra eran puros. Espero que su resplandor purifique el tercero. No la tengo yo conmigo, Khan, El mayor riesgo es no hacer nada. Ya. No sé por qué yo estoy de acuerdo con Khan, No es buena idea. Madre mía, no vamos a tener que pegar un gigantón de piedra. Venga, anda. Pues no, se ha purificado. ¿O no? La corrupción se ha evaporado como lluvia en una fragua ardiente. Tenías razón. Me equivoqué. Está gordito. Ya, es que la ciudad ha muerto. La muerte la día. Coño. Madre mía, o sea, levantamos al pavo este porque es el único que puede ayudarnos a destruir la corrupción y está más corrupto que nadie. Ahora Khan tendría que decir, te lo dije. Sigue al guardián. Vale, vamos, vámonos, ¿por dónde? Veamos qué encuentras. Llámame, pájaro. ¿Por aquí? Ahí es por donde he venido, tío. ¿Por dónde? Por allí, coño. De verdad, polvo, qué burrete que eres. Y tú eres la brújula, el que me tiene que orientar, tú eres el GPS. Manda huevo. El guardián.
Coño, pedazo de bicho. ¡Ya lloró! ¡No seas tonto! La hostia. Ya no, ya yo. El martillo, tío. La hostia. Puta, el abuelo. Mira cómo. Madre mía. Bueno, no, no, el abuelo está reventado. Oh, madre mía. Ya te digo, abuelo. Joder, ¿no? Que eso, lo dicho es Odín, tío. No puedo ayudarle, Nete. ¡Ay, te piras! Tréate a fondo. ¡Ah, muy bien! ¡Me deja todo tirado! ¡Hija! ¡Hija! ¡Ah, muy bien! Cojonudo. Me ha hostia el cabrón. Vale. No le hago nada. Vale, te quedas sin munición. Joder, tío. Por piedad, un poquito, cabrón. ¿Me podría coger a sus piernas? Esto no es salud de velocidad. ¡Ay, no! ¿Cómo me cargaste la vez? ¿Qué hacer? Vamos, ese pedazo de caballo viene de bronzo. Vale. Otra vez. Vamos, a por la piedra. Venga. Ahí está. Uno, dos, tres. Con. ¡Ah! Y continuamos. Venga, primera fase del boss completada. Continuamos con la segunda. Vamos, grandullón. Joder. Te gusta jugar con pelotas, No me esperaba yo eso de ti. Me he quedado sin munición. Mierda. ¿Qué pasa ahí, tío? ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¡Qué mierda! ¿Qué mierda ha sido eso, tío? Lo que hay que hacer, ¿no? Vamos, pelotita. Ven conmigo a jugar. Ahí, ahí, ahí. ¡Oh! ¿Cómo se la ha comido? Vamos, vamos, desesperación, que me desespero. Ahí hay una y dos, una y dos. Vamos para arriba. ¿Y ahora qué? Ah, vale. Mío. Uno. Y dos. Y tres. Y continuamos. ¡Hija! Vale, vale, vale. Tranquilo, hombre. Tampoco es para ponerse así. Vamos, pelotita. ¿Otra? ¿Qué seas, hijo de puta? ¡Corre! ¡Corre! ¡Estas pelotitas! Pelotas en el juego, ¿no? ¡Hijo de puta! No llego, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! ¡Toma, toma! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, desesperación! ¡Comete la pelota, puto! ¡Hija! ¡Vámonos, que voy!
¡Vámonos, que voy! ¡Que llegaré hoy o mañana! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Sube! Eso es ahí. ¡Us! ¡No! Vale. Uno, dos, tres. ¡Y a la mierda la piedra! ¡Oh, yeah! Asalto 2, completado. Round 3. ¡Fight! Pobrecito, se ha quedado mango. ¿Queda como va a pegarse conmigo? Se ha desmontado. Pero bueno, aún queda una piedra, ¿eh? No te confíes, que este se regenera. Veo bolas por ahí. Muchas bolas. Y lo dicho, bolas anda al juego, ¿eh? Mira el ojito. Mira el ojito. ¿Cómo? ¡Ay, guau! Wow, que lo está controlando el ojito, la corrupción. Que te he dicho yo que hay un round 3. Hazme caso, muerte. Tengo muchos años de experiencia en este tipo de juegos. Hostia, el segador. La parca, la muerte. En toda la frente. Pues no, no hay round 3. ¡Oh, se ha muerto el golem de piedra! ¿Y ahora qué le digo yo al yayo? Las zarpas oscuras. Un señor muerto leal a Argul, el rey derrocado, forjó unas garras del corazón de un glaciar. Cuando Argul fue destronado, muchos de sus lugartenientes fueron destruidos y las zarpas oscuras se creyeron perdidas para siempre. Estas armas rebosaban la esencia del profundo frío invernal y sus golpes congelaban la sangre de sus víctimas. Los enemigos que las garras inmoviliza por congelación son aún más vulnerables a su ataque o a su toque y sufren heridas posibles horribles de cualquier ataque de seguimiento. Joder, qué mal estoy viendo hoy, macho. Voy a tener que encender la luz del techo. Que está el cuarto muy oscuro y me molesta la luz de los monitores. O sea, es que tengo mala vista. Tú no tienes más. Aparte, estoy leyendo mal. Que destruirle, jinete. Y yo, si hay que despejar el camino al árbol, no tengo más opción que traerle de vuelta. Vamos, que esto es un círculo vicioso. ¿Cuántas veces pretendes que le mate? El guardián será como un recién nacido, libre de corrupción. Ahora, apártame. Esto es un esfuerzo considerable. Madre mía, lo va a traer al mundo otra vez. Polvo, ten cuidado. No te conviertas en... ¡Oh! Hostia, molesta. No sobrevivirás a esto. Soy el hacedor. Ese define... ¡Ya, yo, no lo hagas! ¡No te sacrifiques por mí! Toma, tío. Pobre Yayo, no, el Yayo es muerto. Estás hecha humo. Dirígete al árbol, jinete. Tu viaje aún no ha acabado. Oh. Cuervo, ¿lo has visto? Hostia, qué imagen más guapa. Este es bueno, tranquilo, muerte, se le ven los ojitos. Le echan chirivías. Está, papi ha muerto. No. ¿Es o no es? Menudo melodrama. Hijo de puta, has matado a mi padre. Ay, yo lo quería, no me pegues. No mates al mensajero. Que te jodan, cabrón. ¡No! ¡Era tan joven! ¡Acabamos de nacer! Lo está corrompiendo otra vez. ¡Vamos, golem, que tú puedes! ¡Machácalo, cojones! ¡Machácalo! ¡Por tu padre fallecido! Eso, usa tus magical powers. ¡Toma! Ha dicho, si no puedo contra ti, te meto un cabezazo. Y se lo ha cargado. ¡Qué cojones! ¡Hostia puta! Toma, dos logros. Corazón de la montaña y polvo al polvo. ¡Ánimo! Te ha dejado un regalo en el mapa. Te ha dejado un regalo en el mapa de... ¿Eh? Oye. ¿Quién me ha dejado un regalo en el mapa? No me ha dado tiempo a leerlo.
¿Qué mapa? ¿Qué regalo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde? Porque no será el martillo, ¿no? Pedazo de juguete. No es de mi talla. Eto, wow. Hombre, tengo que dejarlo aquí ya, ¿no? Ya toca, pero... Qué regalo y qué hostias. A ver. Esa es mi arma. Yo aquí no veo ningún regalo. Halo. Es verdad, ahora que tenemos el gancho. Bueno, el gancho, la zarpa esa con la que podemos desplazar a ciertas alturas. Tenemos que volver a mirarnos todos los mapas. O me espero, no, mejor me espero el TP. Sí, me espero el TP y ya está. El despertador de los cojones. A ver si me reconoce el dedo. Sí, sí, es que me llevo los guantes, no, las señas no me reconoce el dedo. Pero no me han dado nada, yo no veo nada especial. O sea, no sé. Esto ya está, es lo único, ¿no? Daño por hielo, que son las zarpas oscuras. Daño por hielo y toque de hielo. Y mi pregunta es, si se lo pongo a esta absorberá toda la pesca. Absorberá sus propiedades. Sed de sangre, quién sabe dónde. O no se pueden utilizar. Ay, no se pueden usar, ¿verdad? Ah, las legendarias no se pueden usar. ¿Qué dices? Qué putadita. Ah, pero tienen habilidades especiales y no las puedes consumir, claro. Bueno, no pasa nada. Vale, pues... ¿Qué hacemos? ¿Qué toca ahora? Hombre, yo tengo misiones secundarias que hacer. Me da un poquito de mal rollo seguir avanzando, ¿sabes? Imagina, estos son tierras inexploradas. Esto es algo nuevo para mí. Polvo, ¿qué hago? ¿Sigo avanzando o qué? ¿Qué me da cosilla? ¿Y si avanzamos demasiado? Voy a paso tortuga, ¿eh? ¿Sabéis las cuentas? La cueva verde. Toco, 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 toco. Madre mía, qué lento eres. Y toco, 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 toco. ¿Qué os habéis dado cuenta? ¿Despacio va? Voy yo más rápido andando. Venga, vamos a ir normal. Vamos a dejarnos de tonterías y ya es. El árbol. Sí, me da grimazo, avanzar. ¿Y si la cago? ¿Y si la cago? ¿Pero y si no la cago? ¿Pero y si la cago? ¿Qué hago? Estoy indeciso. ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? Esa cuestión. Venga, voy. O no. Venga, voy. O no. Venga, voy. ¿Qué cojones? Hasta que salga el reloj. Vale, ya está. Por ahí lo dejo. No, hostia, qué pasote, ¿no? El árbol de la vida. Esto es enorme, tío. ¿Qué pasa? No, no voy a avanzar más. Voy a dejarlo aquí, ya está. Porque aquí es donde están los bosses. Y tengo que ir primero a por el otro. ¿Cómo se llamaba? Bierdair. O Bierdir o Mierdir o algo así, no sé. Tengo que ir a por ese porque como ya podemos utilizar el gancho, para acceder a él requería gancho. Así que en el próximo capítulo lo que vamos a hacer es... lo que vamos a hacer... ¿Cómo era? Es coger... Y nos volvemos a... ¿Aquí era? Aquí, correcto, al rincón. Se accedía antes desde el otro extremo, ¿verdad? Desde el templo. ¿Desde aquí se iba más rápido, era? ¿Puede ser? Bueno, iremos primero aquí y si no, pues iremos desde aquí y ya está lo mismo. Esto ya lo puedo coger y creo que hay otras cosas más como estas, creo que ya las puedo coger. Por lo menos este seguro, este de aquí no lo sé, pero este seguro que lo puedo coger. Y este no me acuerdo de su existencia. Ah, creo que también lo puedo... No, mentira, aquí se necesitaba TP, creo. Creo, no me acuerdo. Bueno, hay que hacer eso antes de seguir avanzando hacia el árbol. Porque aquí hay dos bosses. ¡Hostia, que está lloviendo! ¡Olei! ¡Hostia, que está lloviendo! ¡Olei! Pues lo dejo hoy. Ya lo hago por duda. Pues nada, buena gente, es como siempre, ya sabéis. Muchas gracias por ver mis vídeos hasta el final. Ya sabéis, si os ha gustado, pulgarcito arriba para ser vídeos favoritos y compartirlo con los amigos, que es lo más importante. No, me sirve. Muchas gracias, un abrazo. Y nos vemos en el próximo capítulo de Darksiders. ¡Ale! ¡Hasta luego!